For more videos on people's struggles, please subscribe to our YouTube channel. Hello and welcome to People's Dispatch. Mexico currently stands 7th in terms of confirmed cases and 4th in terms of COVID-related deaths. Today we're joined by Magdiel Sanchez Quiroz of Jóvenes ante la Emergencia Nacional, who will be discussing with us some of the factors behind this rapid increase in cases. Bueno, hola, Sol, gracias. Vamos a empezar pues con lo básico, que cómo ha sido la situación de la pandemia en México desde marzo hasta aquí. Ya dijimos que México está en el 7º lugar en términos de casos y 4º en números de muertos. Entonces, ¿podrías dar un poco de panorama sobre eso? Pues bueno, como dices, la situación de México es bastante preocupante. Es uno de los países que, si bien al inicio no tuvo tantos casos, ha ido incrementando de manera acelerada. Los cálculos que se tienen, por lo menos el día de ayer, habla ya de 41.190 muertes y de 362.274 contagios. Vale decir que además sobre estos datos hay una gran falta, hay muy poca precisión sobre los datos. Son datos que se presentan diariamente en una conferencia de prensa todas las tardes. Sin embargo, no incluyen un conteo día a día, porque cada uno de los hospitales hace un reporte y los datos que llegan a presentarte en el día pueden tener a veces 10 días, 20 días de desfase, ¿no? Entonces, se calcula, y hay distintos estudios que han hablado de esto, que el número de contagios y de muertos en México realmente por COVID es el doble, ¿no? Ese es un tema que además es mucho más alarmante, ¿no? Entonces estaríamos hablando, sin querer ser alarmistas, que por lo menos hay ahora cerca de 80.000 muertos realmente, ¿no? Y esto se da además en un contexto de salud, de un sistema de salud muy destruido y de y la salud de los mexicanos, mexicanas bastante enfermos, ¿no? En el tema de salud, por ejemplo, ya hay muchos relatos de trabajadores de salud que no tienen equipo médico suficiente, que no tienen, por ejemplo, equipo de diagnóstico, laboratorios suficientes, hasta en algunos casos el elevador del hospital no funciona. Se habla de que la ocupación hospitalaria en México no está tan mal, que está entre el 50-60% ocupado, pero cuando hablas con doctores para corroborar eso, médicos de distintos lugares dicen, no entendemos cómo quedan esas cifras porque nuestro hospital está saturado. México tiene, además de todo esto de los datos, muy pocas pruebas médicas, ¿no? Si tú estás enfermo, tienes síntomas de COVID y lo que te piden es llamar a un teléfono, te dan asistencia médica, o sea, te preguntan si te sientes mal, los síntomas, etcétera, y dicen, si no estás sin poder respirar y todavía tienes todos los otros síntomas y te sientes muy mal, no vayas a ningún hospital porque te vas a contagiar. Quédate mejor en tu casa. Ha habido testimonios también de gente que tiene cualquier otro tipo de síntomas, quizá no los del COVID, y llega a un hospital y es rechazada porque están dando prioridad a la gente del COVID y ha habido muertos de otro tipo de cosas porque no son ingresados. O le dicen, para que te podamos ingresar, tenemos que garantizar que no tengas el virus, ¿no? Entonces, hacen un examen y en lo que va a entrar ya se murió la persona. O sea, es una situación bastante grave y que tiene que ver con un sistema de salud que se ha ido desmantelando en los últimos años y con un problema de salud también muy grave, que es lo que se llaman comorbilidades, ¿no? Los otros factores que ayudan a que el COVID sea más grave, que es el sobrepeso, la diabetes, hipertensión, etcétera, que en México son muy extendidos, han crecido mucho, pero no tiene que ver ese crecimiento, digamos, simplemente por una mala conducta ciudadana, como de repente se quiere ver, ¿no? Sino que de manera directa tiene que ver con cómo se han ido modificando los patrones de consumo alimentario en un país que además fuente de origen del maíz, ¿no? Por ejemplo, y de toda la alimentación a su alrededor, que tienen que ver directamente con la imposición del modelo comercial norteamericano, ¿no? A partir del TLC del 94,
y que a final de cuentas termina siendo útil para la vida diaria del mexicano porque son alimentos con una gran cantidad de calorías o con una gran cantidad de azúcares para darle energía. Entonces la gente, y que ahora son más baratos, ¿no? Y fáciles de conseguir, a diferencia de la comida tradicional mexicana, que es muy sofisticada, ¿no? Que lleva mucho proceso de trabajo, que es complicada de hacer, etcétera. Entonces, está creciendo mucho eso y eso está haciendo que sea un tema muy fuerte, además de un tema más, y que es el tema del daño ambiental, que también afecta a la salud, que tiene que ver también con cómo en los últimos 20 años, por lo menos, se fueron modificando todas las leyes mexicanas para ser permisible que cualquier empresa, en especial estas beneficiadas por el TLDCAN, pero también las europeas por otros tratados con la Unión Europea, pudieran instalarse en México y pudieran devastar el medio ambiente como una ventaja comparativa económica para poder hacer de México lo que no pueden hacer en sus países, ¿no? Entonces pasa eso y pasa que tenemos un gobierno que reiteradamente se ha negado, que de entrada negó la existencia del COVID o la relativizó, restó importancia, que luego de eso algo que hizo fue de manera directa o de manera contradictoria de repente tomar ciertas medidas de cuidado, de que la gente no saliera de sus casas, pero al mismo tiempo alentando a la gente a que reactivara la economía, ¿no? Y además presionado por Estados Unidos, que obligó a que se abriera de manera muy temprana. Duramos casi formalmente en cuarentena estricta. Se duró todo lo que sería abril y mayo nada más. 2 meses fueron un poquito menos, ¿no? Pero realmente fue la cuarentena estricta y después se ha ido abriendo la economía, una presionada por Estados Unidos en el tema de la industria maquiladora automotriz aeroespacial, de todas las maquilas que funcionan en la frontera. Hay muchísimos casos de gente contagiada en la frontera. Y otra que tiene que ver directamente con, en otros lugares, el turismo. Se necesita abrir el turismo porque hay comunidades que dependen solo del turismo, entonces empieza a abrir. Y ahí tenemos que hasta el 31 de mayo teníamos tan solo 10 muertos. Y el 1 de junio se anuncia la nueva normalidad. Ya regresamos dicen, no ha terminado la pandemia, pero ya estamos en una nueva normalidad. Y a partir de ahí empiezan a dispararse a que tengamos hoy 41 mil muertos. Obviamente digo en las cifras contabilizadas. Bien cantar que vamos a triunfar. Avanzan ya banderas de unidad y tú.